En las calles de Broadway, junto a la céntrica plaza de Columbus Circle en Manhattan, un puesto de helados al más puro estilo tradicional de Estados Unidos vende polos con los rostros de Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates y el hombre que levantó Alibaba, Jack Ma. Esta campaña lleva como lema "Cómete a los ricos", frase que se puede leer en la furgoneta, en la envoltura del helado y en la página web del colectivo. La gente se detiene sorprendida ante el puesto, donde tampoco puede faltar el rostro del anciano multimillonario que sirve de logo del juego de mesa Monopoly y que aparece caricaturescamente con la marca de un mordisco en su sombrero de copa. Algunos transeúntes sonríen, otros hacen fotos y los más atrevidos se lanzan a comprar un rico helado por el que hay que desembolsar la nada despreciable cantidad de $10, un precio que para muchos es simplemente arbitrario. Según el vendedor de este puesto, hasta el momento el helado más vendido ha sido el de Musk, seguido por el de Bezos, Zuckerberg, Gates y Ma. Además asegura que ha vendido unas 5 cajas de 24 helados cada una con el rostro del líder de la compañía de vehículos eléctricos de lujo Tesla, cuyo pelo sabe a chocolate, su cara a fresa y sus ojos color verde son chicles de menta. Este camión de helados que comenzó su andadura el día lunes estará hoy todo el día en Manhattan, más exactamente en la plaza de Washington Square. Asimismo, otro puesto ambulante recorre estos días varias zonas de Los Ángeles en California.